Lucila Trío, fuertes de aplauso. Son cordobeses, salieron del Precosquina en 2009, vieron que valía la pena esperar. Felicitaciones, seguramente volverán a llenar de perfume toda esta platea. Fabián. Gracias, Maya, muchas gracias. Bueno, el Ministerio de Salud de la Nación también ha traído la campaña Salud se mueve, movete con salud. Hay promotores en prevención y atención primaria de la salud que están recorriendo la ciudad de Cosquín durante toda la jornada y también por la noche con puestos móviles y fijos en los balnearios, en las plazas y también aquí en el festival. Es momento ahora de invitar a otra tanguera, en este caso ganadora del Precosquín, con apenas 16 años, rubro solista vocal femenina de tango, sede 3 de febrero. El aplauso se levanta para Naila Danchuk. Bienvenida, buenas noches. Vos que tenés labia, contame una historia, métele con todo, no te hagas rogar, frename este absurdo, girar en la noria, moliendo una cosa que llaman verdad. Contame una historia distinta de todas, un lindo balurdo que invite a soñar, quítame esta bufa de verme por dentro y este olor fuerte de mi soledad. De un mundo querido, soñado y mejor. Abrime una puerta por donde se escape la fiebre del alma que huele a dolor. Contame una historia vos, que sos mi hermano, volcame en la curva, que me haga sentir que aunque el mundo siga girando a los tumbos, aún vale la pena jugarse y vivir. Batime que existen amigos derechos, mujeres enteras que saben querer y tipos con tela que se abren el pecho si ven que la vida te puso en el pie. Contame la justa de un lecho de rosas, estoy tan cansada de andar por andar. Contame una historia con gusto, ahora cosa aquí en la piel de alma, ponele un disfraz. Contame una historia, mentime al oído, la fábula dulce de un mundo querido, soñado y mejor. Abrime una puerta por donde se escape la fiebre del alma que huele a dolor. Contame una historia vos, que sos mi hermano, volcame en la curva, que me haga sentir que aunque el mundo ha sido para todos. Es un placer para mí poder estar compartiendo esta noche junto a todo Cosquín, así que realmente estoy muy contenta y muy emocionada también. Voy a continuar con un tango de Soto y Caldara que se llama Pasional. ¿Qué?
sabrás, nunca sabrás lo que es morir mil veces de ansiedad. No podrás nunca entender lo que es amar y enloquecer. Tus besos que queman, tus labios que embriagan y que torturan mi razón. Sé que me hace arder y que me enciende el pecho de pasión. Estás clavado en mí, te siento en el latir, abrazador de mis sienes. Te quiero cuando estás y te amo mucho más cuando estás lejos de mí. Así te quiero, dulce vida de mi vida. Así te siento, solo mío, siempre mío. Tengo miedo de perderte, de pensar que no he de verte. ¿Por qué esa duda brutal? ¿Por qué me habré de sangrar si en cada beso te siento desmayar? Sin embargo me atormento, porque en la sangre te llevo, y a cada instante febril y amante quiero tus labios besar. Muchas gracias para el partido del 3 de febrero en Cultura, especialmente para Roberto Zurra. En guitarra, Roberto Gallego, un fuerte aplauso. En bandoneón, Cacho Acuña, eso. Tengo miedo de perderte, de pensar que no he de verte. ¿Por qué esa duda brutal? ¿Por qué me habré de sangrar si en cada beso te siento desmayar? Sin embargo me atormento, porque en la sangre te llevo, y a cada instante febril y amante quiero tus labios besar. Te quiero siempre así, estás clavado en mí como un puñal en la carne. El tango tiene presente y futuro de la mano de esta ganadora del premio Kim Rubro, solista vocal femenino de tango, Naila Danchuk, de la sede 3 de febrero. Marcelo Simón. Gracias, Fabián. Ahora en el centro del escenario se va a armar uno de los momentos escasos en la historia del Festival de Cosquín, tal vez incomprensiblemente, porque va a haber payada, que es tal vez la primera experiencia del canto compartido en la historia del folclore argentino. Allí están poniendo los utensilios que son necesarios para que se expresen con toda naturalidad en esta formidable aventura del pensamiento que es el canto de contrapunto. Se van a enfrentar un trovador de la novísima generación de payadores, que los hay en todo el país, absolutamente en todo el país, y hasta algunos que cultivan la payada en lenguas aborígenes. Él será uno, creo que tiene 23 años, enfrentando a un relativamente veterano payador. Los temas los ignoro, tal vez los proporcione el público, tal vez surjan de la propia conversación musical, acompañado siempre por guitarras. Veremos qué soporte musical usan. Hasta que Gabino Ezeiza introdujo la milonga, era la cifra, la métrica, para decirlo de alguna manera, musical que se utilizaba. Ahora veremos cómo empiezan a sonar esas guitarras y qué asuntos se tratarán ahí. Nicolás Membriani, Samuel Garcilaso, payadores en Cosquín. Thank you.
Samuel Garcilaso. En este criollo confín te traigo para Cosquín un saludo y un abrazo. Yo soy el cantor de paso que recorre el país entero. Pediría mi compañero en la Próspero Molina que las lunas coscoínas alumbren nuestro sendero. Yo también voy a saludar Cosquín, noche estrellada, y al compás de una encordada dice que hay aquí que payar. Mi verso le voy a dejar con todo acento criollo, y hoy tiro con todo el rollo para no ponerle fin en las tierras de Cosquín, en el canto de desarrollo. Este arte legendario nos tiene de pie barrunto, y hagamos un contrapunto, aunque no seamos contrarios. Sobre de este escenario pasaron grandes, y entiende, Samuel, si usted me comprende, recordemos los cultores, estandartes del folclore que se han convertido en duendes. De aquellos años pasados, ¿cuántos habrán aquí cantado con un verso improvisado y esta guitarra nombrando? Y de esta forma dejando donde este verso se escampa y mi guitarra levanta mi canto de guitarrero, recordando, compañero, al gran cantor fue Atahualpa. El que cantó en pergamino, el que luchó, sí señor, perseguido, payador, no tuvo muralla el trino. Ese cantor argentino nace una copla tranquila y se mojan las pupilas, porque si Cosquín solloza llorando a Mercedes Sosa como a Carlos Torres Villa. El cantor enamorado que a Cosquín siempre cantó, también lo recuerdo yo en un verso improvisado. Tal vez mi canto ha quedado de esta forma, recalqué. Por eso yo cantaré, si la décima desato, también la recuerdo a Castro en un suelo cordobés. Pero me duele una ausencia, porque Gutiérrez se ha ido. Miguel Ángel, he querido hacerte una reverencia. Usted puso su paciencia como la marcha del río. Él era un amigo mío, y dijo un poeta ya, cuando un amigo se va, queda un espacio vacío. Ese espacio lo ha llenado con un público estridente, el corazón de la gente que aplauso le han regalado. Y este verso le he dejado como atallido y coscoja, y hoy mi corazón retosa y en el canto lo remito. Le presento un jovencito, el payador que derroja. Que es oportuna, que vibra ante sus palmas, agradezco con el alma, digo a toda la tribuna, que es diferente, sinceramente oportuna, abrazado a la guitarra, y en esta noche de farra, con sentimiento sin fin, que cuando aplaude Cosquín, un cosquilleo me agarra.
noches, coscoínas, el escenario está pleno. Vine buscando un terreno en esta patria argentina. Decir prosperó Molina con toda mi sencillez. Estos versos le dejé en un verso decidido por aquellos que se han ido, pero que con ellos fue. El aplauso de la gente es precioso, compañero. Y junto a un gaucho madero sale este verso estridente. Gracias damos de repente, para todos un abrazo. Y en este canto de paso, mientras mi verso me sale en él. Así les canta Membriani junto a Samuel Garcilaso. Gracias, Tostín, por el aplauso, por permitir venir a los pasadores. Gracias, Córdoba la Cultura a todos. Un abrazo grande. Gracias a ustedes, payadores. Como en la mejor tradición, media letra. Antes de cerrar el número, Nicolás Membriani, Samuel Garcilaso, payadores, efectivamente, uno de ellos de la novísima generación. Quiero decir que con ellos tocó guitarra Osvaldo Lagos, gran guitarrista, hijo de Waldemar Lagos, un querido, recordado, admiradísimo payador uruguayo. Ahora sigue Fabián, un pequeño dato nada más, mencionaron a Atahualpa Yupanqui, entre los trovadores que vinieron a Cosquín, los payadores. Atahualpa, que no practicaba este arte, tuvo una payada en la casa de Victorio Campo, él mismo me lo contó, con Lanza del Basto y según Atahualpa, y le creo desde luego, ganó la payada. Bueno, sigue la fiesta aquí en la tercera luna de Cosquín, Fabián. Gracias, maestro, muchas gracias. Ganadores, pre-Cosquín, rubro, solista vocal femenino, Cecilia Mesadra, de la sede Tanti. Bienvenida, Cecilia. Buenas noches. Aplaudan a la dama, por favor. Thank you.
noche, Joaquín. Un placer enorme estar aquí arriba de este escenario. Muchas gracias a toda la gente que estuvo muy cerquita estos días, tirando la mejor de las fuerzas para que todo estuviera bien aquí hoy. Habíamos empezado con Luna de Cabotaje, una canción litoraleña de Mario Corradini, que nos está escuchando desde Italia. Y nos vamos a despedir sin antes presentar a mis queridos compañeros. En arreglos y guitarra, Marco Cordero, fuerte el aplauso. En flauta traversa, Daniela Dalmazo. En la percusión, Darío Valderramo. Y en el bajo, Emilio Basquini. Muchas gracias a todos por la atención. Nos vamos a despedir con un gatito del señor Omar Moreno Palacios, dedicado a toda la gente de mi pueblo natal, de La Para, que nos está mirando desde allí, a toda la gente del coro que se ha venido hoy a escucharnos. Muchas gracias. Sencillito y Alpargata. Para ella, ganadora del rubro solista vocal femenino, Cecilia Mesadra, de la sede Tanti, ganadora Pre-Cosquín 2011. ¿Cuánto esfuerzo hacen quienes llegan a participar del certamen para nuevos valores Pre-Cosquín? ¿Cuánto esfuerzo y cuánta tarea, cuánto trabajo ganar en su sede, llegar a Cosquín en la primera quincena de enero, ganar en su noche, llegar a la final, consagrarse en el Pre-Cosquín y luego venir a participar del certamen mayor, del festival mayor? Bueno, esa es la tarea de este certamen, el más importante para nuevos valores de la música folclórica, que ha cumplido nada más y nada menos que 40 años en este mes de enero del año 2011. Este festival que sigue desarrollándose no solo aquí en la Plaza Próspero Molina, sino también en los espectáculos callejeros, en los balnearios, en las plazas y, por supuesto, en la Feria de Artesanías y Arte Popular. Marcelo Simón, por favor. En los muchos periodistas que están siguiendo, cubriendo, digamos, estas transmisiones y este espectáculo notable de Cosquín, se producen también, desde luego, debates. Uno que acabo de escuchar es respecto de la participación del rock, sí o no, en este, digamos, Festival Nacional de Folclore. Y, en cierto modo, digamos, ya hace años que el público ha dado su veredicto. Lo que necesitamos ver aquí son artistas argentinos, luego, y latinoamericanos, luego, el rock, el folclore ortodoxo, esas son cosas, bueno, para debatir
en todo caso. Lo digo antes de presentar a este número extraordinario que ya el año pasado, después de sus experiencias en Machu Picchu, ahí sobre el cañón del Urubamba, vino, mostró su música acá y mató para acudir a un viejo lenguaje rockero. Este año, después de andar por los valles calchaquíes salteños y sospecho también tucumanos y catamarqueños, ha preparado un trabajo que se llama Valles y Quebradas, y él viene de esa experiencia, ¿no? Vamos a ver cómo le va. Está frente a ustedes en el centro de la escena Hugo Bistolfi. Ahí lo tienen. Buenas noches, Cosquín. Vamos arriba, San Pablo. Recorro el paisaje junto al cielo y este sol que brilla aquí junto al mar. Caminando entre tanta historia que tu tierra roja y arenosa han pisado hombres de otros tiempos y hoy descubro yo. Sobre viñas verdes, dando paso al infinito cosmos que se luce majestuoso en el silencio de tu noche. Voy partiendo, sigo rumbo norte, solo pienso en un pronto regreso a la luna que asoma desde el cerro, le digo volveré.
llorará. Gracias, Joaquín. Buenas noches, Joaquín, muchas gracias. Como dijo Marcelo Simón, fui al Machu Picchu hace unos años y me inspiró a hacer una obra fusionada con música andina. Toqué el año pasado en Cosquín, me abrió este camino y este año recorrí el norte argentino, Salta y Jujuy, y compuse este disco que se llama Valles y Quebrada, que saldrá en los próximos meses, junto a muchísimos amigos. Nada más y nada menos para tocar este tema Valle Calchaquí, que una amiga representativa de estos valles, para quien pide un fuerte aplauso, Mariana Cayón.
aquí en este viaje. Le estaba contando que fui para que subí de Cafayate, que fue el primer tema, hacia el norte, los valles Calchaquí, llegué a la Quebrada y allí compuse este tema en homenaje a un lugar hermosísimo que es Tilcara. Y voy a invitar a una representante de esta ciudad, a la señorita Micaela Chau, que pide un fuerte aplauso. Y en el charango, un gran amigo mío de chico, Marcelo Predacino. Y vamos a terminar nuestro set con un tema dedicado al carnaval de La Quebrada. Es una historia de amor que compuse allí en La Quebrada Humahuaca. Voy a invitar a Pipo Valdés de Los Tequis. Esto es alucinante, yo vengo del rock, tengo amigos del rock y este último tiempo amigos del folclore y es hermoso poder hacer música todos juntos. Y a mi banda Fabián Rodríguez en el Siku, que está viniendo, Damián Bacon en el bajo, Pato Canevari en la batería y Walter Mesa de Orcas. Y vamos a terminar cantando todos este tema que se llama Carnaval. Vamos, vamos, vamos.
Gracias, Hugo. Gracias por tanto fervor, por hacer música argentina con goterones de rock en el torrente folclórico, que eso es lo que se acaba de ver. Música profundamente de aquí. Esta será una noche, además, ojalá la televisión pública alcance, estamos en el aire hasta las 4:30 de la mañana a mostrarlo. Noche de Abel Pintos, de Arbolito y de León Gieco, con invitados. Y noche de Maya.